tú no, no tenés margen de error. No. Entonces, ese estrés requiere de un grito, de repente, o de una de ser enfático. Sí. Yo he ido cambiando. Los primeros 10, 12, 15, 20 años, ¿viste? Yo gritaba. Me acuerdo, por eso gritaba, te decía. Gritaba. ¿Qué está pasando? Claro. Pues yo ahora lo que hago es que me acerco al proveedor de turno, banquetería, sonido, iluminación, y le hablo como el padrino en El Padrino 3. Ya. ¿Me entiendes o no? Sí. Hablo al oído y clarito. Mira, weón. Y me pongo pálido. Y entonces las cosas funcionan. ¿Me entiendes o no? No le grito. No. Es la idea clara. No, 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 no. Pero hablo clarito y fuerte. Muy fuerte. Porque lo que me ha costado producir eventos y tener una marca... Por eso, es que Tomás... No tiene precio. Por eso, la complejidad además de tratar diferentes... Disciplina. No, sé, ¿no? Y... En los eventos hay 10, 12 disciplinas distintas. Tú hiciste el del Chino Río. También. Y el de Horacio La Peña, y el de Gonzalo Cáceres, y el de la Pamela Díaz, y todo. Ya, pero el del Chino, ¿quién fue el de la idea de los ternitos blancos? No fue tuya. Sí. En acuerdo con don Jorge, el gran cliente. Fantástico. Mira. En 100 años más todo el mundo se va a acordar. No, o sea, hasta el día de hoy se acuerda uno de eso. Pero eso se trata. Por eso te digo, es un concepto muy gringo. Porque lo que pasa es que los gringos andan con el smoking de colores. Lo que pasa es que hay que abrir las alas de la creatividad. En Costa Rica, el amor es color blanco. Lo mínimo que podíamos hacer con la familia Sotela era estar a la altura de sus gustos. No, y se engrupieron todo. Todo de blanco. ¿Cuál es el problema? El único que ganó fue el Bombo Fica. Claro. Oye, y este evento fue también mediático, era un personaje en number one del tenis. A la altura del postre en el salón Carpa que aquí usan helicóptero. Sí, de todos los colores. En la noche Alba tuve hasta dos helicópteros en cancha. Helicóptero, entrenadores, Apocalipsis, Coppola, Coppola. ¿Pero te cooperaron? Cine. Porque son los ríos son complicados. Conmigo nada. Mira. No, Jorge Río, un 7, un caballero, y Marcelo, un niño dócil conmigo. Ah, mira, no. No opinó mucho. Lo que pasa es que. Escucha, no quiero salir ser echado para la punta, pero la verdad es que... Confía en ti. La verdad es que en el mundo de los eventos la llevo. Entonces yo no todo lo que hago es foro para todo. ¿Me explico? Yo doy determinadas directrices y las cosas se hacen y bien hechas.